Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es En Clave Astral en la onda, en la página de Tus Radio, Tu Zona X, donde nada nos calla. Y este sería ya el último programa en el cual nos dedicamos a analizar la contingencia y ya volveremos a mirar al cielo como lo solíamos hacer. Pero ahora estamos mirando el suelo, estamos mirando la tierra, estamos mirando a nuestros semejantes y ver en cómo se viene la contingencia nacional. Hay mucha gente deseando cambiar la constitución, pero también hay gente que no desea hacerlo. ¿Y cuáles son las razones para hacerlo? Vamos a conversarlas un poco y vamos a dejar al mando de este programa especial a Tomás Bell. Hola, buenas tardes. Economista, dueño de su propio podcast, que lo pueden encontrar por ahí por WhatsApp. Y por lo que sé, lo vamos a encontrar después en algún sitio web. Así, algo por ahí está subiéndose Acércate más al micrófono, por favor. Ahí está, algo está subiéndose en algunas páginas en Facebook. Bueno, muchachos, yo guardo silencio ahora y el programa es tuyo. Por favor, preséntanos quiénes son las personas que te acompañan. Ya, gracias, Terence. Bueno, hoy día tenemos invitados especiales, que son personas que están en campaña. Representan distintas corrientes de la población, así que vamos a empezar a presentarlo a cada uno. Vamos por Evelyn. Ella es Evelyn Flores, representa La Pintana, ¿cierto, Evelyn? Exacto, soy dirigente social. Sí, también tenemos acá a Juan Carlos Rodríguez, que él también está participando de la campaña del rechazo. Buenas tardes. Y con Yves Arancibia. Sí, hola, ¿qué tal? Tú eres ¿cómo se llama? Blogger, con becorta, claro. En YouTube, ¿cierto? Sí, videoblogger. Videoblogger. Bueno, cuéntame, Evelyn, ¿qué puedes contarme tú que eres mujer y se acaba de aprobar ahí la paridad de género? Y ¿qué cosas estás haciendo en la comuna? A ver, mira, con respecto a la paridad de género, podríamos decir que primero es buena, pero por otro lado es mala, chiquillos. ¿Por qué? Porque en Chile somos más mujeres que hombres. Y somos más mujeres que estamos empoderándonos. Entonces va a llegar un momento que vamos a tener que estar menos mujeres y darle el paso a ustedes. Entonces, es buena y es mala a la vez. No me convence mucho. Y además yo encuentro que no necesitamos ese tipo de ayuda. Nosotros somos lo suficientemente fuertes como para poder obtener un cargo sin ayuda de nadie, ni menos de una ley. Bueno, ahora los diputados y senadores están promoviendo aquí un poco la paridad de género. Yo encuentro que, personalmente, encuentro que esto le acaban de quitar la soberanía a las mujeres. Está habiendo una población del 51% de mujeres. Con esta nueva ley, 400.000 mujeres van a quedar sin representación. Obligatoriamente van a tener que poner hombres para lograr la paridad. Así que yo no sé qué es lo que dicen las mujeres al respecto. Exacto, por eso te digo, es una trampa, porque nosotros somos más. Y podemos más. Y van a ser menos representadas en las convencionales de esta nueva constitución. Una razón para votar rechazo. De todas maneras. ¿Qué hubiera tú? O sea, yo creo que es más un tema de discriminación positiva, que al final salen para atrás, porque es como decir a todo el mundo, las mujeres no son capaces, por lo tanto hay que ayudarlas. Y yo creo que es un flaco favor el que se le está haciendo. Las mujeres hoy día son mucho más empoderadas. Tenemos diputados, tenemos senadoras, tenemos concejales, tenemos de todo. Si las mujeres quisieran votar por mujeres, votarían por mujeres. Y lo que tiene que hacer las mujeres es salir afuera y mostrar de que son capaces y van a ganar su voto como cualquier otro nomás. Uh-huh. Ya que ante la ley somos todos iguales en derechos y en dignidad, no se diferencia sexo, raza, nada. Claro. Por lo tanto, deberíamos todos tener las mismas posibilidades, un voto, una persona y que la democracia hable. Claro. No, y también que estén capacitadas, pues, ¿cachai? No vamos a llenar cupos ya sea con hombres o con mujeres que no estén capacitados, ¿cachai? Por ejemplo, en España querían cuotas de igualdad de bomberos y bomberas. Pero tú qué necesitas, que sean que tengan equidad de género o que hagan el trabajo, ese es el tema. Entonces, está bien que haya una equidad para tratar de que todo sea más justo, pero que también que eso tenga que ver con la capacidad de poder desarrollar el cargo y no esté ahí como por un asunto de lo que decía el programa, apernamiento político, cosas así. Ahora, yo creo que en ese tema eso es válido para todos. Hoy día, para elegir un candidato de lo que sea, no le pedimos, no tiene ningún tipo de barrera de entrada.
los votos. Votamos por Florcita Motúa y votamos por un constitucionalista y tiene los mismos votos y ahora se gana Florcita Motúa. Bueno, ¿cómo se entera eso? Sí, o sea, él fue arrastrado en todo caso, pero... O sea, el sistema yo creo que debe ser más representativo. Sí, bueno. No, pero por lo menos bueno, ando con él porque va todos los días al Congreso, no falta nada, por algo que cumpla, ¿cachai? Quería hacerles una pregunta. En este momento, para ser candidato a un cargo de representación pública vía elección popular, ¿cuáles son los requisitos que se te piden para postular a un cargo público? Cuarto medio. Nada más. Y hasta hace poco era segundo medio. Esto fue el año pasado que se cambió a cuarto medio. Y no ha tenido una pena efectiva por más de cinco, con pena de 5 años más. Mira, yo creo que los políticos tienen ahí un... Hay un tema con los políticos que creen que la verdad es que las personas no son capaces de autodeterminar su destino. Entonces, generalmente ellos buscan tomar decisiones por la gente. Eso es, no sé si representativo, pero como que ellos están más capacitados. La verdad que con lo que me dices tú, que apenas tienen cuarto medio, ¿qué pasa con la gente que tiene estudios completos, superiores? Entonces, ahora, ahí se pueden hacer mejores políticas, supongo yo. Ahora, yo lo digo por lo siguiente, es decir, todos hemos tenido ocasión de pedir un préstamo. Okay. Todos hemos tenido ocasión, no sé, de sacar licencia de conducir, ¿no? O sacar cualquier tipo de licencia, o la gente que tiene todos los trámites y todos los requisitos que te piden para salir del país, para viajar a otro país, las exigencias que te exigen los países para entrar a su país, cantidad de dinero, tanto tiempo te va a quedar, cuáles son y para gobernar y para tener un cargo de representación, para gobernar los destinos de un sector, de esto, de un país completo, no te piden nada. O sea, ahora, te piden lo mínimo que... Ahora, hay un tema, esta es una Cámara de Representantes, por lo tanto, para que sea una Cámara de Representantes tiene que estar todos los sectores representados en ella. Por lo tanto, quizás el problema no es la barrera de entrada. En el fondo, sí, debe haber gente que representa a los albañiles, gente que representa a la dueña de casa, gente que representa a los distintos sectores. Pero sí, lo que debe ir a ver es una capacitación una vez que yo soy aceptado, para que yo pueda competir en igualdad de condiciones, que se igualen las oportunidades para poder crecer dentro de la Cámara. O sea, está bien, si yo puedo ser representante de mi sector y tengo todo el derecho de estar en el Congreso, pero sí tengo que tener la oportunidad de poder crecer, instruirme y poder, de manera que pueda tomar buenas decisiones más adelante. Oye, pero disculpa, sabes que yo además no le echo tanto la culpa al candidato, porque si el que lo elige es la gente. Así es. Y desgraciadamente en Chile nosotros ni siquiera googleamos para ver quién es el candidato. Eso es verdad. Ya. Y además, aquí estamos con cosas, si son a nivel de partidos políticos, son asignados, entre comillas, y el resto los apoya, pero tampoco googlea, no sabe si es universitario, si no es universitario, si tiene profesión, no. Ahora, esto y es votamos nosotros. Mira, mi pregunta es, y con esto ya los dejo conversar, porque es un tema que me tenía intrigado, es decir, ¿sería tan descabellado que para postular a un cargo público dieras una especie de PSU que dijera que estás capacitado para o que tienes los conocimientos mínimos para ejercer un cargo? Siempre y cuando hubiese un sistema de instrucciones, yo como representante... Porque yo lo preferiría algo previo a una capacitación, es decir, ya fuiste elegido, ahora te voy a explicar cómo funciona. No, si quieres salir elegido, por lo menos tienes que saber. Correcto. Tienes que saber a lo que vas, es decir, porque yo creo que es un poco frustrante para todos cuando vemos a un candidato que dice, o un político que dice, ah, sí, yo firmé el proyecto, pero no lo leí. Escucha, no sé. Podríamos ser más futuristas. Sí, no sé, ahora quieren eliminar la PSU porque dicen que es discriminatorio y tú me propones que hagamos una PSU para los políticos, no sé. No, no, o no una PSU, sino que como se hace con los concejales. No sé, pero sí, es por llamarla de alguna manera, pero es decir, bueno, si te vas a presentar, por último, mirar tal como dice. ¿Que tengo conocimiento mínimo? Claro, es decir, a ver, mi candidato se está presentando tal, ¿cuántos puntos sacó en su PSU? No indica mucho. Muchos quedarían afuera. No creo que es necesario tener un filtro para postular. Todos podemos postular un cargo público, pero todos podemos manejar un camión. También. De la misma manera que todos podemos manejar maquinaria pesada o ser médico, pero para poder ser médico tienes que estudiar y sacar una licencia de candidato. Sacar una licencia, sí, estoy calificado
para ser candidato a cargo público. Y podríamos hacer algo mucho más participativo también. Sí. Podríamos, por ejemplo, hacer nosotros aquí podríamos ir y dar esa prueba. O hacer un candidato virtual que te presente la ley, todas las posiciones, después te hagan una encuesta, ves si que calificas con un cierto puntaje de comprensión, y si calificas puedas votar una ley, por ejemplo. Y se junten todos esos votos de arriba y podríamos tener participación directa. Sí, pero el tema de la democracia es elegir y que alguien te represente. Que lo haga bien o lo haga mal, la idea de la política es no es elegir al mejor, aunque nos gustaría, es elegir al menos malo, ¿cachai? Entre todas las opciones que tenéis, lo menos malo. Y que haya barreras de entrada para los que se reeligen. O sea, que yo pueda evaluar al tipo que eligiera. Creo que por la experiencia que tenemos actualmente, yo creo que las reelecciones deberían terminarse. Los cargos de representación popular no pueden ser una carrera. Por muy buen candidato que sea, en este caso yo prefiero perder a un buen político que tener apernados a 10 políticos malos, es decir, que es lo que, estamos viendo, ¿cierto? Sí, sí. Sí, me acuerdo de lo que decía, hay una entrevista que se le hacían a Felipe Kast cuando empezó el gobierno de Piñera, que él decía que no, que con este no gobierno se van a acabar los apernamientos y todo el asunto, y le dicen, ¿y cómo el presidente Piñera tiene a Chadwick? Y dijo, pero el presidente, hay que perdonárselo. Entonces, no sé. Genera ese ruido de apernamiento que la gente lo recibe, lo recepciona, y bueno, lo acumula hasta que llegue un punto de visión, no sé qué opina usted. ¿Y qué crees tú que va a pasar con una nueva constitución que son los mismos políticos de siempre que están detrás de esto por la ley 18.700, artículo 121, que son los que llevan las mismas listas de siempre? O sea, yo personalmente no hay que saber el inciso exacto para ver que ya están los mismos postulantes, está como la banca de algún equipo de fútbol, pero los políticos. Uno que crea que, oh no, mi vecina, la kiosquera, no sé, la presidenta de la junta de vecinos se va a lanzar. Seamos un poquito más concretos, no creo que lo logren, ¿cachai? Porque necesitan el apoyo de los partidos políticos, lamentablemente, obviamente. Y porque además son 150, si no me equivoco. 155. Sí, ya. Imagínate cuánta cantidad de votos tienen que tener, aproximadamente 10.000 votos. Así que va a tener que tener una maquinaria política detrás y los partidos detrás. Y ojo, acuérdense que ellos mismos votaron que para poder acceder a estos cargos podían salirse hasta 2 meses antes de la elección. Por lo tanto, ellos mismos, muchos han salido, ya, que son políticos, han renunciado a sus partidos por si acaso. Claro, como la ministra de Educación. Bueno, lamentablemente, hay un dicho que me dijeron cuando entré en política, me dijeron la política es sin llorar. Hay que asumir las cosas, y hay que tratar de trabajar lo mejor posible para que avance, pero igual hay una crítica ahí de cosas muy truchas que no cambian. Pero volviendo al tema de la constitución que tú dijiste, es como, no sé, yo digo, al comienzo de toda esta crisis social las demandas eran una, y ahora dicen que es el plebiscito, y no es necesario saber mucho el plebiscito, es cosa de ver la regla básica del 2/3. Cualquier persona que sepa aritmética, bueno, tú, economista, ¿cachai? Necesitáis solamente un 34% para que se vote. Si las votaciones van a ir representantes de los partidos políticos, más o menos como está en el Congreso, la UDI lleva un 20% y RN lleva por lo menos un 15%, y con esos dos grupos ya te rechazan todo de un lado, y del otro lado el Partido Socialista más Revolución Democrática y el Partido Comunista te rechazan todo. ¿Y qué se escribe? Va a quedar en blanco. ¿Cachai? Esa es la pregunta. No, por eso es la constitución en blanco. ¿Qué se escribe? Hay otro tema, como dice la Evelyn. El cargo de diputado, o sea, asambleísta, convencionalista, van a ganar un sueldo de 2,5 millones mensual. Chuta. Una campaña de candidato a diputado sobrepasa los 40-50 millones de pesos. O sea, yo como particular, si quiero postularme a esto, salgo para atrás. Jamás voy a recuperar esa inversión, por lo tanto, al final, ¿quiénes son los únicos que pueden? Son los partidos políticos armando su maquinaria y que logren financiar todo este proceso. Y uno que otro empresario que le dé la locura de invertir en esto y postularse. Oye, Juan Carlos, cuéntame, tú eres de Evópolis, ¿qué es lo que está pasando en Evópolis con esto de las campañas del rechazo y lo que es las convenciones? Bueno, yo soy militante de Evópolis entre el año 2017, entré siguiendo a Felipe Kast por su discurso. Una vez que salió el famoso acuerdo inconstitucional por la paz, el 15 de noviembre, correcto, ahí ya se me dio vuelta el mundo del partido, porque definitivamente yo no puedo hablar a dirigentes que entreguen su patria o entreguen su constitución como primera
movimiento de cambio. O sea, no, en vez de mover un peón, entregaron la reina al tiro. ¿Qué negociación es esa? Deberíamos haber estado luchando por todas las cosas importantes primero, sacar las demandas sociales antes de entregar la constitución por una paz que nunca llegó. Más encima, no negociaron con las personas que estaban a cargo de los problemas, porque estos violentistas no nacieron del PS ni del Partido Radical. Vinieron del Partido Comunista, vinieron del Frente Patriótico Mariano Rodríguez, EMIR, la Unidad Social, y con ellos no se llegó a ningún acuerdo. Mira, la izquierda tiene la idea de que la gente que vota rechazo es porque quiere que todo siga igual. Mm. Que quiere que nos volvamos para la casa, que limpiemos la plaza, que volvamos a pintar la estatua de Aquedano, y que todo siga igual y que ellos y que las condiciones vuelvan a ser las mismas. ¿Es tan cierto eso? Mira, disculpa. Vale. Lo que pasa es que la gente salió a la calle por demandas sociales. Yo soy dirigente social y todos salieron por demandas sociales. No sé en qué momento se cambiaron las demandas sociales y salió esto, igual como los magos, ¿no es cierto? Sacaron de un sombrerito un conejito, y ese conejito era la Constitución, que no tiene absolutamente nada que ver con las demandas sociales, porque además la gente no tiene idea de que las demandas sociales son leyes que se pueden derogar. De hecho, en este momento, hoy día, de la Cámara, tuvieron que retirar las de la AFP porque habían algunas cosas que eran inconsistentes para volver a tirarla a la Cámara. En consecuencia, yo siempre he dicho que no corresponde en este momento trabajar, ¿no es cierto?, o hacer una nueva constitución. Lo que la gente quiere son las demandas sociales. Por lo tanto, este año deberíamos nosotros, desde el día 27, ya empezar a trabajar, ya sea salud, AFP, pero lo que la gente pidió, demandas sociales. No, y lo más triste es que acá nos pusieron una encrucijada que no teníamos por qué estar. O sea, no tendríamos por qué haberse polarizado el país para dar una solución. O sea, partimos con un problema de orden público, después de eso siguió las demandas sociales, porque ese fue el orden, no fue al revés, pero fue un problema de orden público. Un ataque sistematizado a todos los sistemas, al sistema de transporte, y después empezaron con la destrucción de las instituciones del país, etcétera, que esa es una agenda totalmente distinta a la de las demandas sociales. Y bueno, como dice Evelyn, nos ofrecieron una constitución a cambio de eso. Para mí la constitución es básicamente es un chute hacia adelante de los problemas sociales, es un arreglo de bigotes de los políticos, que lo único que quieren es tener su firma y decir: yo estuve en la nueva constitución, estuve con el pueblo y la escuché, pero en la práctica no quieren resolver ningún problema. Y el riesgo es que nosotros, como rechazo, decimos que la constitución no soluciona nada, pero la hoja en blanco pone todo en peligro. Entonces el contrapeso es demasiado gigante, porque con una hoja en blanco tú no sabes qué garantías de la actual constitución se van a mantener. Entre ellas, bueno, por el lado más de la derecha hablan de la propiedad privada, la gente de los evangélicos no sabe si se va a respetar la libertad de culto, ¿cachai? Yo vine a hablar con los apoderados de los emblemáticos y estamos preocupados por la potestad sobre la educación de los niños. No sabemos qué crestas a conservar la nueva constitución, y más encima tenemos dirigentes de izquierda que de antemano dicen que no, que el día uno después del apruebo la constitución ya queda completamente invalidada y van a sacar adelante una asamblea constituyente. O sea, en este momento votar apruebo es todo incertidumbre, que va a implicar además, imagínense, sacan una excelente constitución en 2 años más, pero ¿qué pasa durante los 2 años? Con una constitución que no está legitimada, con movimientos sociales que lo único que quieren es sacar una asamblea constituyente, que siguen destruyendo San Borja. A ver, o sea, siendo bien claro, o sea, el hecho de que se votara, el hecho de que gane el rechazo el día del plebiscito, eso no anula la constitución inmediatamente. O sea, tiene que estar lista la otra para poder cambiarla, porque no. Claro, ningún país se puede quedar sin constitución. O sea, constitución se anula a partir del día 1. No, eso es falso. Es que una cosa es que se anule, ¿sí? y otra cosa es que los movimientos sociales de izquierda utilicen eso para deslegitimar. Hoy día ya no tenemos Estado de Derecho. Hoy día que estamos con la Constitución, se supone que trabajando, el presidente ocupa ninguna de las herramientas de la Constitución para poder siquiera ordenar el Estado. Imagínate cuando digamos la Constitución no la queremos. Menos legitimidad va a ser legal, pero no va a ocupar ninguna herramienta, porque cada vez que hagas cualquier cosa, salir de derechos humanos de nuevo, quizás que otra institución de afuera, qué sé yo.
¿cachai? Porque ellos ya dijeron, el día uno vamos a luchar por la asamblea constituyente porque lo que se escribió en esta constitución no va a ser válido. Eso lo dijo Mesina, lo dijo Hitch, lo han dicho todos, pero disculpen por golpear, que suena por todo. Cuidado que suena que hay un eco tremendo cuando se toca la... Entonces, si ustedes ven cómo ha funcionado hoy día la política, estamos con un tema de lo que dice el resto es lo que vale. Ya la realidad en sí no constituye verdad. Sí, no, y eso es grave. O sea, si ellos dicen que la constitución no es válida, va todo un grupo que va a estar diciendo que esta constitución no es válida. Sí, bueno, y de un punto más práctico, la gente dice, es que se está muriendo gente en el hospital por la espera que no cambie la salud. Y en 2 años se va a morir más gente. ¿Cachai? Entonces, y entre medio está quemando hospitales. Claro, entonces, y es como el asunto, o sea, por lo menos por el tema del rechazo, es cortemos el asunto aquí y vamos a las prioridades, ¿cachai? Correcto. Ese es como el tema. Ahora, lo bonito es que con toda esta explosión social, los políticos están en onda de resolver los problemas porque son sus carreras las que están en peligro. Entonces, si no resuelven los problemas... ¿Perdón? No. Les quería hacer una consulta al respecto. Ustedes hablan que los políticos quieren solucionar los problemas, pero las demandas de la gente, que son bastante justas, que es el tema de las pensiones, que es el tema de los sueldos, los costos exacerbantes que hacen de las inmobiliarias, el CAE, las deudas que tiene la gran mayoría de nosotros, ¿ustedes creen que eso se solucionará a la brevedad posible? Porque aquí hay un tema que no se ha mencionado y que hay ignorancia al respecto, que la Constitución no avala estos temas que está alegando la gente. Lo que sí se podría cambiar en la Constitución en sí es el tiempo que están los políticos, el tema de la reelección, los temas de las organizaciones sindicales y también la organización que tienen los partidos políticos, que esos son temas que también la gente ha ido cuestionando en este último tiempo. Sí, pero primero que todo, ¿quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Gonzalo. Sí, porque como que apareció de la nada, sí. Apareció de la nada, una voz misteriosa. No, por favor. John Wick siempre está con nosotros. No vi tu programa. Bueno, me deja. Primero, con respecto a lo que tú dices, ya también es como tirar algo que estaba totalmente a la cola. Ya saben que las demandas sociales son leyes y las leyes se pueden derogar y se pueden trabajar ahora y es lo que necesita la gente ahora. Ya. Ahora, la Constitución es un voladero de luces. El problema de que podemos arreglarlo a posterior, se puede arreglar a posterior. Incluso, tú dices, en la Constitución están los tiempos de los políticos y todo lo que se puede hacer. No necesariamente también se puede ver en las leyes, para algo están las leyes orgánicas. Entonces, todo se puede arreglar con el Código Civil o el Código Penal. Pero no tiene nada que ver con la Constitución. Si la Constitución es... Siempre digo yo, es como el carnet que tenemos cada uno, ¿ya? Es que somos un país soberano, etcétera. Y eso a nosotros no nos importa. Yo soy dirigente social de La Pintana. Yo lo que quiero ahora es justamente arreglar el tema de la salud, arreglar la AFP, arreglar la mejor educación, ¿no es cierto? Ver inyectado más recursos en eso y no gastados como los quieren gastar en esta constitución. Y además pagarle a toda esta tracalada de hombres que van a, entre comillas, se van a poner a trabajar ahí y son cuánta plata. Claro. Si el tema que tú mencionaste era un tema de costos. Imagínate que pase un proceso de 2 años y después en el plebiscito de salida queda en nada. ¿Cómo nos miraríamos las caras así después de ese escenario? El tema de fondo aquí es el tamaño del Estado. El tamaño del Estado es el que ha acaparado toda la economía prácticamente y la que se ha arreglado con los empresarios de siempre. Ese es el problema que tenemos. La clase media está muy oprimida con esto, le cobran impuestos que no corresponden, como por ejemplo el impuesto territorial, ¿cómo se llama? Las contribuciones. Ese impuesto ya pagaste IVA por la compra de tu casa y ahora te cobran las contribuciones. Es un constante arriendo por el terreno. Claro, es una cosa que te cobran una y dos veces, y tres y para adelante. Eso yo encuentro que no corresponde. Ahora bien, para solucionar los problemas no necesariamente son más recursos. El ministro Mañalich en salud ha tomado una gran cantidad de medidas que no han requerido ni un peso del presupuesto. Ha sido el único ministro
que ha hecho cosas sin tocar el presupuesto. Yo la verdad es que le aplaudo a Mañalich, aquí me van a matar en las redes por decir eso, pero él, pero no, si todos odiamos a Mañalich porque es un pesado, pero el único que me cuida el bolsillo, o sea, al final es el único que nos cuida el bolsillo. Los otros ministros van comprando votos, haciendo más ministerios, más ayuda social, es que ese es el tema, sin ver ni siquiera el retorno social de cada proyecto. Es que espérate un poquito, Gonzalo, que aquí tenemos una pregunta al público. Un saludo a Esteban del Pino, que es conocido acá en la casa. Dice, y es opinión y pregunta, hay que cambiar la constitución primero, porque es la base de las leyes que lucran con la salud, educación, pensiones, recursos naturales. Si no, van a haber muchas trabas para cambiar las leyes, aparte que no lo han hecho durante 30 años y no lo van a hacer ahora. Claro, bueno, ahí podría acercarse a su diputado más cercano para reclamar, porque el tema de salud, tú necesitáis 2/3 de la del Congreso, del tema de las pensiones necesitáis 4/7. Hay un detalle y una cosa que ahí te dejo, con eso seguimos, Gonzalo, porque tú te interrumpí. Lo siento. Hay una cosa, cuando empezó todo el movimiento, después de la destrucción del metro, después vino esta marcha de, ¿cuántos fueron al fin? Millón de personas, otros dicen que fueron 500.000 o 200.000, no sé. Pero ahí no fue pura gente de izquierda, no, a esa no, marcha. De hecho yo marché, ¿cierto? Fuimos, porque eran demandas sociales. Muchos de nosotros también fuimos a la marcha, porque estábamos todos enfilados en que había que hacer cambios sociales. Efectivamente. La constitución o todo este proceso constitucional es como patear el problema por 2 años más. Sí, eso es exactamente eso hicieron los políticos. Y esa es la, bueno. Lo que pasa es que los políticos cuando les salen estas demandas sociales, tratan de decirle a todo qué bueno para no perder su poder, digamos. Pero cuando no tienen plata y tienen estas demandas, ¿qué es lo que hacen? Pegar el chute más adelante. Voy a decir y ahí sacaron la nueva constitución. ¿Puedo decir algo políticamente incorrecto? También. A los políticos no les interesa resolver las demandas sociales porque esas les dan voto en cada votación. O sea, la educación no le interesa a nadie. En la práctica no les interesa, no se preocupan de infraestructura, generan más colegios, generan más negocios, pero no se preocupan de la calidad. Eso es verdad. O sea, eso es verdad. Ya hemos sabido que las universidades y los colegios particulares, el negocio de ahí es inmobiliario. Ahora bien, por otro lado, toda esta educación pública, tiene el problema es que es pública, y al ser pública es ineficiente. Hoy día, tú el Estado pone alrededor de 150.000 pesos por cada niño en un liceo, y a veces por 180 encontraría un mucho mejor colegio. ¿Por qué? Porque el Estado malgasta las platas nomás. Y eso mismo pasa en la salud. Hoy día atenderse en Fonasa para el Estado es más caro que para nosotros ir a la clínica. Entonces, sí, porque ese es el tema que pasa y eso es lo que la gente ya las tiene hastiada, y no es un tema que viene con este gobierno, son 30 años que se han hecho millones de abusos con respecto. Algunos dicen que son 500. Bueno, yo me refiero a lo que hemos vivido, porque también hay políticos que se han, y eso ya está notado, que todavía están con el discurso de la dictadura, con lo que pasó hace 40 años atrás. Ya córtenla, y lamentablemente es la forma de ir el problema, ¿no? Lamentablemente nos guste o no. Yo encuentro que obviamente hay gente que desapareció, que sufrió, pero fíjense, suena el celular en estos momentos. Sí, no lo puedo apagar. Sí, les señalaba que hay países que vivieron otros tipos de situaciones, incluso peores que nosotros. El mejor ejemplo es Alemania y Japón, y los países son potencia, la gente tiene una calidad de vida excelente, se supieron reinventar, ¿por qué nosotros no? Bueno, el problema que tenemos nosotros son los mismos políticos, o sea, ahí está el problema. Ellos ostentan el poder, ellos tienen hoy día el monopolio del poder, porque nosotros no podemos arreglar las cosas desde la calle, digamos, solamente lo hacen ellos con su séquito de asesores, gobierno y otros políticos que los van ayudando en esto. Los técnicos, como yo, estudiamos las cosas, las proponemos, pero al final salen estos camellos de leyes que al final no dan la solución que la gente necesita. Sí, pues, igual la política tiene hartas vacas sagradas, muchas vacas sagradas. Exacto. Personajes demasiado abernados que ya no lo podéis tocar. Por ejemplo, he hablado con varias gente de otro partido, de RN, y están mucho en desacuerdo con Desbordes, pero dicen es que Desbordes tiene un piso político tan grande que no lo pueden sacar. Esa cuestión, y uno de afuera dice, ¿por qué? ¿Cachai? Y pasan varios partidos, por ejemplo, si vamos por la izquierda, también encontramos otras vacas sagradas que están ahí, y uno dice, ¿qué hace ahí? ¿Cachai? Es ahí tanto año y se reeligen. Sí, el ¿cómo se llama? Guido Girardi. Girardi. Sí, no, pero el chico Saldívar también estuvo harto tiempo, hizo una carrera completa política, onda, tuvo un puesto político a los 30 años, de ahí no salió
salió de la política. Full. Bueno, sí, bueno, sí, salió por un rato. Ah, bueno, así, tomó vacaciones. Tomó vacaciones, ok. Chicos, vamos a ir a comerciales, pero antes quiero dejar una pregunta en el aire, que también es de Esteban del Pino. Bueno, pide que lean los comentarios, obviamente. Y lo otro es que dice que ¿qué pasa con las leyes anticorrupción? ¿Tenemos leyes anticorrupción? ¿Podemos castigar a un político corrupto? Efectivamente, ¿lo podemos sacar de los cargos públicos? Porque hasta ahora lo que uno ve es que cuando uno hace una denuncia a un político, el que sale perjudicado es el que denuncia. Pero por eso la pregunta la dejamos en el aire. Okay. Y mientras tanto vamos al comercial con nuestro auspiciador, que es el podcast de Sofía Vera y la consulta de la Sofi. La consulta de la Sofi, conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La Consulta de la Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas, y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo. Y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La consulta de la Sofi, educación emocional para una vida rica y feliz. Volvemos con Enclave Astral. Está muy interesante la conversación que estamos teniendo acá con los panelistas del día de hoy. Estábamos conversando fuera de cámara respecto al plazo que nosotros como ciudadanos queremos para estas soluciones, porque ya marzo comenzó de forma caótica y abril, con el plebiscito, con el apruebo y el rechazo, ya está polarizando al país, y eso ya se puede percibir. Y lo otro también que habíamos comentado en la interna, mis estimados, es que la gente ya se cansó, no puede esperar más. Y como usted señalaba, don Tomás, se están cobrando impuestos que son exacerbivos. Y un dato que también es preocupante: no puede ser que expresidentes de la República reciban los sueldos que reciban, siendo que en otros países no pasa eso. Mira, yo más que hablar de sueldo alto, sueldo bajo, cada uno se gana el sueldo según la productividad. ¿Pero se puede vivir con 319 mil pesos? Muy apretado. Yo la verdad que esa persona siempre va a quedar endeudada a fin de mes, justamente porque no le va a alcanzar. Y no le va a alcanzar porque los precios relativos en la economía están todos distorsionados por impuestos y por otras cosas específicas. Por ejemplo, los monopolios o falta de información en los mercados. Exactamente. Porque no puede ser que la gran empresa tenga que pagar mucho menos que una mediana empresa. Y eso es secreto a voces. Sí. Eso es secreto a voces, y muchas medianas empresas han quebrado por eso. Sí, pues mira, lo que pasa con la mediana y la pequeña empresa es que la proporción de impuestos que pagan ellos es muy superior a la de las grandes. Las grandes tienen ahí especialistas que aprovechan los vacíos y aprovechan las leyes a su favor. Y también hemos visto que las empresas grandes echan mano a sus privilegios, como dijo la primera dama, y no están pagando impuestos, o no están pagando contribuciones, o pagan unos impuestos que son honorarios, es decir, pagan mil pesos de impuesto a la renta por el terreno que estás usando. Mira, sí, eso es, a ver, ahí hay dos cosas. Hay algún abuso donde tratan de ajustarse a lo menos posible para pagar impuestos, que es lícito, todos tratamos de pagar lo menos posible, pero lamentablemente los que están pagando hoy día es la clase media, son los que son principalmente afectados con las políticas de impuestos. La última ley de aumento de impuestos han sido las plataformas digitales, Uber. Ahí tienen una empresa que entró buscando la mejor opción para el cliente final, que es el que se tenía que desplazar, y hoy día le ponen un impuesto que va a hacer que aumente el costo. Van a tener que sacar gente de sus puestos de trabajo en Uber, los que son choferes, y se van a igualar un poco al grupo presión que son los taxis. Pero hay una cosa, en vez de competir por algo más eficiente. Pero hay una cosa, es decir, ¿qué garantía le da el Estado a Uber con esos impuestos que está pagando? Ninguna garantía. Porque en una regla con competencia, digamos, justa, deberían ser los taxis los que se adaptaran al sistema Uber. Por supuesto, ellos deberían haber competido. Tener la línea de taxis que empieza a funcionar con celular, que empiezan a funcionar con la gente. Ya no tener a los taxistas cazando gente en la calle, sino que
recibiendo, mira, los por teléfono, hablando, etcétera, etcétera. Hablando del tema de los impuestos y de esta plataforma, cuando a un Uber lo pillan hoy día ejerciendo su trabajo, los mismos inspectores municipales te quitan el auto, te lo llevan a unos corrales que son carísimos y las multas son sobre 400 mil pesos. Eso es un abuso. Un abuso con alguien que está estudiando y que en las tardes, en su rato libre, hace traslado de gente en Uber por esa plataforma u otra, pero hoy día están acosadas por el Estado. Entonces esta cuestión es una cosa, de la verdad, que impensable en una democracia que no fuera tal como ¿alguien esta? ¿Se acuerda que hace como 5 o 6 años atrás, para la congestión, para las congestiones vehiculares, la gente decía compartan su auto? Y la gente se le ocurrió una manera de compartir el auto y ahora se enoja. Ahora se enoja, exactamente. ¿Y qué pasa también otro tema con respecto a estas aplicaciones, llámese Uber, Cabify, Didi? ¿Los mismos políticos tienen acciones ahí mismo? O flotas. Bueno. En especial Didi. Bueno, sí. Y es ilegal. Como decía, espero que algún día Didi nos auspice, pero Didi es rara. Funciona, no me da confianza. De hecho, auspicia a algunos equipos deportivos. Bueno, mientras haya publicidad e informe a la gente, que es lo que necesita la nueva constitución, está bien. Lo que pasa cuando no hay esa información de la aplicación o no hay información de qué es lo que es esta nueva constitución, la gente toma malas decisiones. Ese es el problema cuando no corre la, no fluye bien la información. Y el problema de fondo en Chile no es la igualdad, no es la equidad, es la impunidad. Hoy día, desde la casa partimos con impunidad. El cabro chico se porta mal y nos da susto retarlo. Pues. El tipo te roba en la calle, lo liberan al día siguiente, sé que lo llegan a atrapar. El tipo de cuello y corbata te roba millones y lo mandan a un curso de ética. En el fondo, lo que no está haciendo el Estado es su rol fundamental, bueno, que es fiscalizar las leyes. Bueno, un poco volviendo a lo que decía Esteban, ¿qué pasa con nuestras leyes anticorrupción? ¿Tenemos, se castigan, son eficientes? Ya sabemos que no. Si hay una nueva constitución, esta gente que la arme, ¿va a ser capaz de ponerse sanciones a sí mismo, así como se ponen sus sueldos? Es que hay leyes para todo, pero el problema es que no se están fiscalizando, no se está penalizando el se hace vista gorda. Vamos a reformar el poder judicial cambiando la constitución. Tampoco, porque no corresponde, son distintas. Sí, pues igual yo siempre creo que el problema de todo esto igual ha sido siempre en el legislativo. Es más fácil ver, no sé, por el gobierno, que tenemos una cara, un meme, ¿sí?, y entender eso, que entender 155 caras. Es más, tú le preguntas a una persona natural y decís, dite un diputado, a lo mejor se conoce al Jet Set más, que sale más en la tele, pero el resto no los desconoce. Pamela Giles. ¿Cachai? Sí, pues los que más suenan en la tele, por eso. Bueno, ¿cachai? Para, yo creo que esa es la gracia de medios de comunicación como nosotros, es decir, y creo que la gracia de tener medios online es precisamente ese. Ponerle acentos al problema. Poner acento y hablar de cosas que no se están hablando. Es decir, ayer en las últimas noticias fue muy simpático ver la historia de la... Ya ni siquiera es de una chica de Instagram, sino de TikTok. En primera plana diciendo cómo se estaba acostumbrando a su nuevo departamento. Sí, primera plana en la última noticia. La Antonia. Un diario contraproducente que comenzó allá por el año 31, precisamente el mismo día que cayó Ibáñez desde el poder. Porque esa era la finalidad de las últimas noticias, que cambió ya a principios del año 2000. Bueno, la cuarta sacó la bomba 4, o sea, estamos cambiando. No, pero que la cuarta claro, la cuarta sí, siempre fue del contexto popular, siempre. Pero el asunto es cierto, o sea, la idea de la cuarta era usar el lenguaje, más sencillo, más coloquial, o más, y de hecho o es más básico para explicar las cosas. Es decir, en vez de darte 20 vueltas para explicarte que un tipo era corrupto, Era la idea de decir, ¿sabes qué? Pillaron a tal político robando tanto y tanto. Dio una lista interminable de excusas, pero fue preso igual. Claro. Una cosa así. Esa era la idea de la cuarta. Lo triste es que hemos perdido el sentido del humor y la tolerancia. Sí. Porque antiguamente nosotros no tratábamos batón, orejón, lo que sea, y ahí queda el problema. Y aprendíamos a reírnos de nosotros mismos. Hoy día osa decir cualquier cosa y poco menos que te mandan al Poder Judicial. Yo además estoy participando en la campaña Rechazo fuertemente con varios partidos políticos y grupos independientes, y lo que encuentro más terrible es que la gente la apruebo, nos ladra, nos insulta, y en vez de ir a conversar y decir, oye, esta es mi posición, mira, y que conversemos, yo creo que es malo generalizar,
O sea, es lo que estoy viviendo día a día. Yo en lo personal apruebo. Yo en lo personal apruebo. Perfecto. Yo apruebo. Yo creo que hay que cambiar la constitución, por favor, porque tuve la fortuna que las carreras que estudié me la tuve que leer tres veces, porque estudié tres carreras. Y es verdad. Y me la sé al revés y al derecho. El tema pasa por lo siguiente. La gente no sabe que al hacer el cambio de la constitución tiene que ver si va a ser una mezcolanza de personas que están integrados en algunos partidos políticos, ya sean diputados, senadores o personas comunes o corrientes, o personas que sean elegidas por el pueblo para que puedan hacer las modificaciones que nosotros queremos. En teoría. Eso es uno. Y dos, esto no se hace de la noche a la mañana, es todo un trabajo. Hace 4 años por lo menos. Sí, o hasta 10 puede tomar. Sí. Hasta 10 puede tomar. Porque de hecho cuando se hizo la constitución de 1980 se tomó elementos del año 1925 y obviamente se hizo las mejoras. Y una de las mejoras que se hizo en esa constitución, y eso la gente no lo sabe, porque antes de Pinochet los milicos vivían la peor de las miserias. Eso la gente no lo sabe. Y con Pinochet los milicos mejoraron sus condiciones de vida. Y con la Concertación tienen los mejores sueldos que han tenido en toda su historia. Eso es verdad. Eso la gente no lo sabe. No, no lo sabe. Claro. Y no lo han dicho en ninguna parte. Bueno, hablando de experiencias personales, yo, bueno, agradezco que digas que vas por el apruebo, yo voy por el rechazo, pero no por eso nos vamos a agarrar. A eso voy. En la calle, y hemos tenido muchas experiencias vividas de eso, de personas que alegan que hay injusticia, intolerancia, y son los primeros intolerantes que te enfrentan. Incluso tenemos una colección de videos de eso. Porque, ah, sí, vamos a los videos. Sí, porque lamentablemente la única manera que tenemos para defendernos es visibilizar esas actitudes, porque la gente en la casa dice, no, eso no pasa. Y cuando los ve, o sea, no lo pongo así como, miren este maldito, y ahora no, súper así como, juzgue usted qué quiere esta persona. ¿Esta persona quiere dialogar, quiere democracia o quiere otra cosa? Por ejemplo, bueno, se puede seguir riendo. Por ejemplo, yo no le haría eso a alguien de la prueba. Por ejemplo, si yo veo a alguien de la prueba, yo no le diría, oye, tú sabes que lo que estoy haciendo está incorrecto o cosas así. No, pues porque es como democrático, es parte de la regla del juego hacer publicidad, en este caso que estamos en esta etapa de la publicidad escrita, ¿cachai? Exactamente. Propaganda, escrita, propaganda, perdón el error. ¿Ya? Propaganda es político, publicidad es comercial. Correcto, correcto, me equivoqué. El tema es que es legal, es legítimo, pero la gente lo toma como un insulto. Ustedes nos están manipulando, pero sí es legítimo, o sea. ¡Qué vergüenza! Sí, pues de un lado o de otro lo pueden hacer igual. Si no te gusta, continúa, como cuando te vas a un flyer de un dentista o cosas así, ¿cachai? No sé por qué lo tienen que tomar tan a pecho. Es que eso, a eso voy. Eso de la tertulia, del debate, de la conversación, se perdió en los 90. Paulatinamente se ha ido perdiendo. Y aquí hay un tema, yo creo que fue un error por parte del gobierno de Bachelet darle muchos derechos a la gente. Así es. Ese es el gran error que se cometió en el primer gobierno de Bachelet, sobre todo con los niños. Obviamente tienen derechos, pero también tienen deberes. Y la palabra deber se ha ido perdiendo. Así es. Yo siempre le recuerdo a los más jóvenes que en mi época uno se ganaba el derecho. Los derechos no estaban dados. No eran tácitos. Si tú haces esto, te ganas este derecho. Y hoy día los cabros nacen con derechos que no existen. Es que se perdió la meritocracia. Así es. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Y eso también es un tema que, bueno, Terrans lo había debatido en otros programas acá. Y es un tema de cultura. Es un tema de cultura y de idiosincrasia que tenemos a nivel país. ¿Vamos al video, les parece? Sí. Lo vamos a colocar el primer video que es con audio para que lo puedan escuchar nuestros auditores. Ah, sí, no. Opinan ustedes. Bueno. ¿Tú trabajas? Trabajo. ¿Ya? No parece porque yo están acá. Yo soy estudiante de derecho. Así que entonces tenemos toda la evidencia que nos acabas de injuriar. Oye, ¿y si alguien de la prueba te está volanteando, también tenemos que tratarlo mal? Sí. ¿En serio? No, es que nosotros nos votamos mal. No lo bueno, váyanse de aquí, váyanse de acá. Oye, pero es que yo quiero decirte una cosa. Yo tengo respeto, ¿cachai? No, contigo. Y tú, y quiero pedirte el mismo respeto. No. ¿Por qué no? ¿No soy una persona? Déjalo. ¿Soy una persona? También tú, besitos. Déjalo. Ahí teníamos un video que tenían ustedes, muchachos, que refleja obviamente un cierto grado de intolerancia de algunas personas que aprueban el cambio de la constitución.
pero creo que me parece muy delicado al nivel de polarización que estamos llegando a nivel país, que muchos ya lo están comparando con lo que se vivió en los 70. Y dicen que peor, ¿no? Tú, Ellen, que puedes contarnos cómo era en esa época. ¿Cómo que vean en el video también? Ah, ¿qué es lo que de hecho, desgraciadamente, habían heridas que ya estaban soldadas, ¿no es cierto? Soldadas, que era con el famoso sí y no. Y ahora todas esas heridas se volvieron a abrir, ¿ya? Y eso se ve en las calles. Desgraciadamente, además, nosotros hemos, yo que vivo en La Pintana, lo veo mucho más, donde ciertos sectores han ido al extremo de ir a, si saben que alguien es de una tendencia, van a ir así directamente a sus casas, echarle la choría, como le dicen ellos, o por redes sociales hacen la famosa funa, ¿ya? Y eso maxifica la cantidad de conflictos que hay en este momento. Entonces, de verdad, la intolerancia yo creo que cada día ha ido aumentando. Y en general, eso demuestra falta de educación. Si yo de todo esto, lo único que digo es que primero vamos a rechazar, ¿ya?, que no queremos constitución, y lo primero que hay que arreglar es la educación. Porque he encontrado que ahí está la mayor falencia. Los otros dirán en salud, ¿no es cierto?, en la AFP. Pero ya tú, de hecho, con jóvenes, tú quieres hablar y el joven se te va encima o te quiere agredir y no está ni ahí, como dicen ellos, si tú eres adulto mayor o eres joven. Entonces, yo creo que la educación tiene una falencia muy grande en Chile, y es por eso que los jóvenes en general, ellos creen tener razón absoluta, no aceptan que otro piense distinto. Uh-huh. Y ahí se acabó la tolerancia, entonces, claro. Eso ha causado cualquier cantidad de problemas y hasta combos, ¿no? Sí, bueno, y defendiendo un poco, con esto, defendiendo un poco la postura de la gente más joven, porque todos lo fuimos y todos pensamos igual, ¿sí? Y tú todavía lo eres, yo no. pero llega un punto en que tú sientes que esto de sentarse y dialogar y conversar es patear el problema más adelante, y eso lo hemos visto nosotros mismos durante toda esta época de gobiernos democráticos, que hemos tenido la sensación de que los grandes problemas que hemos tenido, ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, salud, educación, uh-huh, los hemos ido pateando, no hemos visto las cosas buenas, nos preocupamos mucho de las malas, que son muchas, y llega el punto en que los más jóvenes dicen, ¿saben qué? Yo no voy a esperar más, no te voy a escuchar más. Y su posición es esa, y yo creo que ahí nos toca trabajar como adultos. Es decir, y yo creo que y eso es lo que lo conversábamos, perdón, en otro lado, la población está tomando posturas súper infantiles. Mm. Esto mismo que te pasó a ti, ¿sí?, que te llegan y te insultan. Uh-huh. Esas cosas pasan en el colegio, pasan en el patio del colegio, y de repente parece que las marchas es un gigantesco patio del colegio donde están todos enojados. Claro, es que igual yo no entiendo cómo la gente pide empatía o habla de indolencia cuando juegan con mi argumento, porque mi argumento es mío, tengo toda la validez de insultarte, ¿cachai? Entonces ahí es como una contraposición, como que yo entiendo el sentimiento joven de que está en contra de lo corrupción, de lo malo, pero caen en una inconsecuencia al usar esas mismas actitudes totalitarias para no respetar a las otras personas, ¿cachai? No sé qué opinan ustedes. Bueno, aquí también hay una transversal el tema, porque el otro día participé de la marcha y me tocó estar defendiendo a gente de oposición. Entonces, por favor, váyase a la marcha, señores, no le pegué a esta pareja de jóvenes que están acá. O sea, y me llegó a mí y todo lo que... Pero bueno, son cosas que ocurren cuando los políticos son irresponsables y hacen este tipo de cosas, plebiscito entre los del grupo bueno y los del grupo malo. Y eso pasa dentro del partido tuyo, creo. Así es, ¿no? Y lo otro es que yo siempre digo, a ver, son autoridades. ¿Qué les costaba decir a las autoridades? ¿Sabes qué? Este año pensamos, como en algún momento lo dijo la Bachelet, vamos a presentar los primeros cambios, o vamos a estudiar los primeros cambios para hacer una constitución. Y paralelamente vamos a ver estas leyes de demandas sociales, revisarlas. Y ahí tú no tienes al pueblo peleando unos contra otros. Si esto parte desde ese punto de vista, por lo menos para nosotros, como dirigentes sociales que hemos conversado el tema, la autoridad tenía ese poder de decir,
no necesariamente ir a un plebiscito, se va a estudiar, porque no, ya venía un preestudio con bachelet. Entonces, ¿para qué ir a esta instancia exacerbar de hacer ahí que peleen y que vuelvan a haber dos bandos? Ahora, las cosas que he observado, ¿sí?, que aquí los dos bandos ya no son tanto de derecha e izquierda, sino son la gente contra los políticos. Ahí está principalmente el problema hoy día. Porque los políticos han abusado junto con los grandes empresarios. Aquí se han coludido, han hecho cosas por debajo, que nadie las sabe, incluso hasta el día de hoy. Pero esto se va a destapar en algún minuto y se tiene que arreglar. Ahora, yo quisiera comentar un poco que el tema del problema de constitución no existió durante los primeros 20 años del gobierno de la Concertación. El problema ocurrió cuando llegó Piñera al poder, en Piñera 1. La intolerancia, ¿no? Que ahí se dieron cuenta de que no iban a permanecer el poder de por vida la gente de la Concertación y dijeron, oh, esta constitución permite alternancia. Es que hay otro tema también. Sí, po. Hay otro tema. Uh-huh. La llegada de las redes sociales. También. Empodera. Ahí, con la llegada de las redes sociales, ahora se sabe todo. Todo. O incluso sea, te pueden, hasta perdonando la expresión, cagar la vida si lo pueden hacer. Claro, o sea, se sabe todo, y también está la posverdad. ¿Han tenido problemas ustedes? ¿Han tenido denuncias y cosas así? Sí, ahora yo soy militante de la UDI y pago 10 lucas para que vayan al rechazo. Yo soy dirigente de la UDI. ¿Y cosas más graves? ¿Otro tipo de denuncias? No, igual es súper grave. A mí me ha pasado, por ejemplo, usurpación de identidad. Se toman mis fotos, hacen un Instagram falso porque no tengo Instagram y empiezan a acosar a mujeres o otras personas diciendo que soy yo. Tú no dudas si que alguien te hable que es la persona de la imagen, ¿cachai? Pero generalmente, ¿sabes si es realmente eso? Se presta para el empoderamiento de gente muy ruin, ¿cachai? Pero eso, bueno, igual es otra historia aparte de la política. Yo te comprendo porque yo también lo viví. También lo viví, sé lo que es una funa, pero hay algo que se llama inteligencia. Yo creo que cuando uno es inocente tiene que estar tranquilo. Exacto. No, claro, pero igual el mal rato es desagradable. Que tu familia dice, en verdad hizo esto. Y te trae consecuencias, eso, claro, es verdad. Que tus amigos cuestionen tu amistad. Sí. Me empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? No nos juntemos tanto, porque ahí está la posverdad y la gente, o sea, y pasa en todo tipo de comunicación, la gente no cuestiona lo que está recibiendo es verdad o no es verdad. Mira, yo tengo una experiencia cercana hace poquito que no fue en las redes sociales. Y yo estaba tomando una micro en San Miguel y subieron tres chicos conmigo a la micro. Y uno se empecinó a subir después de mí. Fue, no sé si fue otra historia completa, que entretenía, pero... Dale, nos quedan 10 minutos. Ya lo conté rápido. 5. Ya, entonces, yo me estaba subiendo la micro, un tipo me metió la mano al bolsillo, y justo cuando iba a sacar la tarjeta VIP, alcancé a agarrar la billetera, pasé la VIP y seguí de largo. No acusaron el golpe. Después hubo una frenada de la micro, vi que sacó mi teléfono y voló de frente. Y me sentí como Clark Kent. Lo alcancé a agarrar y me lo guardé y seguí de largo. Y después me quedé observando al tipo todo el tiempo. Y cuando vi que iban a saltar una cabra chica, me acerqué a la cabra chica y quedé mirando a los tipos. Y me empezaron a inventar una historia que me había violado a la hermana del amigo. Claro. Y la inventaron tan bien que la gente quería que yo me bajara de la micro. Y yo le decía, pero estos gallos son lanza, güey. Están inventando. Pero la cosa es que en 2 segundos inventaron una tremenda historia sobre mí. ¿Cachai? Y la gente quería que yo me dejara la micro. Eso mismo está pasando en los medios sociales. O sea, la gente hoy día está tomando decisiones muy rápidas, con muy poca información, y no está validando la información. Y yo creo que eso viene desde la educación, además. Sí, bueno. O sea, disculpe por el discurso político, pero aquí en Chile sabemos hace muchos años que disculpe que lo diga así, pero que el comunismo está infiltrado en la educación. Cuando yo estaba en los 80 hablábamos del pedagógico, que es donde partían todas las protestas. Sabíamos que se estaban incubando comunistas durante más de 20 años allá, y esos hoy día son los profesores de mi hijo, o de mis hijos. Y mis hijos hoy día tienen el mismo, tienen, como dices tú, parten de que tienen todos los derechos y tienen una visión completamente distinta de la historia a la que podemos tener nosotros. No han cambiado el sentido común a través de la educación. ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Mm? Porque yo soy profesor, trabajé en colegio. Perfecto. Y todo tipo de irregularidades. Vi cómo cambiaban libros para poder mejorar las asistencias y poder, porque a los colegios particulares, yo lo sé. Correcto. No quiero volver a hacer clase por lo mismo, aparte que el sueldo de los profesores es asqueroso. No lo suficiente. Les dan vale eso extra. ¿Sabes por qué no he mejorado?
porque uno de los trabajos junto con el de salud que ha perdido calidad de vida es el del profesor, porque el profesor se tiene que llevar trabajo para la casa, porque el profesor no pierde fines de semana, porque el profesor no tiene tiempo para compartir con su familia, y eso a la larga trae consecuencias. Y dentro de las profesiones, la que más ha sufrido casos de divorcios está la del profesor. Yo tuve una pareja que estaba estudiando pedagogía. Tenía, no puedo negar para nada su vocación, lo único que quería era entrar a trabajar a un colegio, de ser posible el colegio donde ella estudió, y además quería trabajar en un colegio de riesgo social. Duró un día en el programa, en el de riesgo social, no lo soportó, dijo esto no es para mí, y volvió a la casa con crisis de pánico. Te creo. ¿Qué pasa eso? Al otro día tuve que ir yo, no fue ella, a decirle al director, ¿saben qué? No va a volver. Me dijo, no te preocupes, si no me sorprende, además que el primer día no le hemos hecho el contrato. Oye, chicos, antes de terminar, ¿les puedo quitar 2 minutos? Sí, por favor. Nosotras, un grupo de mujeres, estamos haciendo un evento que se llama Las Mujeres por la Paz, ya va a ser este sábado en el Bulnes, en la Plaza Bulnes, ya, por si acaso va a pasar una visita. ¿A qué hora? A las 11:30 de la mañana. Las mujeres, y no es por el feminismo, paz. Es por las mujeres. Las mujeres por la paz y la familia. Todo esto que ha pasado nos ha quitado la paz. Sí, estamos como todos muy tensos, en verdad. Y es que lo que conversábamos también en otro programa es que estamos tan polarizados que no me extrañaría, y esperemos que no, va a pasar algo terrible. Ay, mi Dios. Esperemos que no. Esperemos el coronavirus. Que no. Uy, ese era un tema. ¿Cómo va a ser las urnas con el coronavirus? Porque las urnas hay un ciclo de gente, por lo menos que por mes hay 350 votantes voluntarios, pero está en la lista. Bueno, entonces, Cervel no irá a pasar, mira, mascarilla y dos cosas. Esa es como una pregunta, súper polémica. Dos cosas súper importantes. El coronavirus es una gripe. Se viene el invierno. Winter's coming. Sí, vamos a tener vienen los días fríos, qué sé yo. Espero que en abril no haga tanto frío con los calores que tenemos. Pero el coronavirus es una gripe y sus precauciones son las de una gripe. Taparse la boca cuando uno resfría, lavarse las manos, andar con gel desinfectante. Sí. Así que votación puede haber. No, lo que decimos es que Cervel va a tener que pasarnos mascarilla, ¿no es cierto? Y harto gel. Porque hay países. Va a tener que pasar saneante la urna. Sí, porque hay países donde ya la situación se volvió caótica. El mejor ejemplo es Italia. No, sí, el problema es que no hay nadie a votar en este plebiscito. Italia fue la segura y cerraron la frontera. Es decir, había eventos que he visto que se terminaron porque los exponentes de Italia no pudieron venir a Chile. Una cosa, mucha suerte con el evento del sábado, y lo que le digo siempre a la gente, si tú no estás de acuerdo con la violencia, cuando la violencia empieza, tú te vas. Si ves que la gente está funando, tú apártate. Si no estás de acuerdo con la funa, no la propagues. Si no te gusta la violencia, no te hagas parte de. Si ves que están peleando por internet, no te metas. Déjalos que peleen solos. Bueno, aparte del evento que dice Evelyn, tenemos también una marcha familiar por el rechazo en el golf a partir de las 10:30. Así que quedan todos totalmente invitados a pasarlo bien. Normalmente es muy alegre. Y la seguridad. Y lo otro es decirle a la gente que en abril, no importa si gana el rechazo, si gana el apruebo, no es el fin del mundo. Así es. Todos aquí tienen su posición política y todos tienen que seguir trabajando. Sí, Chile se caracterizaba por ser un país democrático que por lo menos los rivales se saludaban. No sé si se mantendrá esa costumbre política. Esperemos que sí. Esperemos que sí, que la gente se empiece a tolerar. Tomás, Evelyn, chicos, muchas gracias por haberse tomado el tiempo de venir. Ya con esto cerramos el ciclo de programas que teníamos dedicados a la contingencia. Esto fue En Clave Astral. Muchas gracias a todos y nos veremos en alguna oportunidad en el futuro. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Muchas gracias. Hasta luego.